Bien, buenas tardes. Aquí estamos, como todos los martes a esta hora, en nuestra clase de introducción a la odontología. Vamos a hablar hoy, como el título de la sala lo decía. No sé si alguien pudo leer el título de la clase o llegaron directamente al enlace y no logran ver cómo se llama la clase que yo creo. ¿Alguno de los asistentes pudo mirar el? No se lo. Ah, bueno, entonces solo cuando yo creo el aula, yo lo titulé la clase de hoy Las revoluciones burguesas. Y lo titulé de esa manera porque es justamente en el periodo de las grandes revoluciones burguesas cuando se produce la institucionalización de la profesión odontológica, que es lo que hemos venido, digamos, discutiendo con ires y venires en estas sesiones. Confírmenme que tenemos a Galileo Galilei en pantalla y que se ve bien y que se deja leer la diapositiva. Perfecto, entonces, titulé la clase así de una manera muy provocadora porque cada cierto tiempo en la humanidad ocurren revoluciones. Esas revoluciones no siempre son para el beneficio de las mayorías, en muchas oportunidades sí, y quería hacer una primera mirada a vuelo de pájaro con lo que estaba sucediendo, perdón, en esa Europa del Renacimiento. Ya dejamos a Leonardo da Vinci atrás hace rato, pero en el campo de los estudios científicos tenemos a Galileo Galilei, que fue uno de los primeros en discutir el modelo antiguo de ciencia. Él insistía en una serie de preceptos que la iglesia negaba, y ustedes recuerdan que le hicieron un juicio y él tuvo que retractarse, y hay una famosa anécdota que seguramente ocurrió distinto o no ocurrió, y es que cuando se retiraba del Tribunal de la Inquisición, decía, y sin embargo se mueve. Él, inteligente para preservar la vida, pues tuvo que, delante del tribunal, decir que lo que él había publicado no era cierto. Pero cambió la manera de ver el mundo y después de él, Descartes va a ser el primer sistematizador de la ciencia occidental. Publica, como la mayoría de ustedes seguramente sabrán, en muchos de los colegios en algún tiempo se leía este texto, no sé si ahora se sigue haciendo. Lo tenemos aquí, el discurso del método. Él lo publicó en este idioma para que la iglesia no lo persiguiera, no lo podía escribir en latín porque le podían hacer un juicio. Mientras que si lo publicaba en francés, no tenía problema. Se produce también una gran revolución que va cambiando la manera de entender la ciencia, la investigación, y llegamos al gran revolucionador que es Isaac Newton. Podemos decir que el mundo es uno antes y otro después de Newton. Ahí lo vemos en la fotografía. En el paréntesis tenemos el periodo en el cual vivió, inglés, trabajó en la Universidad de Cambridge y allí cambió la manera de entender el mundo, en particular la física. Se habla de una física newtoniana, luego se va a hablar de una física einsteiniana o de la relatividad, y recientemente se habla de la física cuántica y de la astrofísica. Pero para esa época de Newton se produce entonces una gran revolución en la manera de entender el mundo, y siguiendo a Descartes, van a reducir las cosas verdaderas solamente a aquellas que se pueden observar, que es la, perdón, la gran crítica que podemos hacerle el día de hoy a ese pensamiento científico tan racional que solamente deduce que lo observable es lo que es verdadero. Quise hacer esta clase con esto de las revoluciones porque estamos viviendo, digamos, somos testigos de excepción a una gran revolución que atraviesa el mundo de un lado al otro, que es por donde empezamos la conversación hace 5 semanas, y es que una pandemia
pan todos, demia, pueblo, o sea, una enfermedad que afecta a todo el planeta, es la primera vez que ocurre algo como esto. Ha habido epidemias que van viajando de un continente a otro y finalmente o no llegan a todos los continentes antes de que se termine o se concentran en unas partes del planeta. Pero esta es la primera que recorrió todo el planeta a una velocidad inusitada. Los científicos aún no logran comprender exactamente todas las cuestiones relativas al virus y a su diseminación. Y entonces este principio de Newton de que solo lo que se ve es verdad empieza a fracturarse con esto, porque primero no se ve. Sabemos pues que sí, un microscopio de alta resolución lo podría ver, pero un día nos dicen que el distanciamiento es de 1 metro. Anoche en el noticiero dijeron que no, que es de 2 metros, porque si hay viento de adelante hacia atrás, las partículas de agua o de saliva de alguien que tose, estornuda o habla pueden ser desplazadas por el viento una mayor velocidad. En fin, todos los científicos todos los días salen diciendo una cosa, la otra, y seguramente este mundo que conocíamos, bastante injusto, inequitativo, inseguro, pero en el que habíamos crecido, va a cambiar y va a ser otro después de la pandemia. Muy a nuestro pesar, seguramente en esta revolución que ellos están organizando, cuando digo ellos, son la gran clase dirigente mundial, los mega ricos del mundo, ya hicieron una revolución de tipo informático, de inteligencia artificial, de desarrollo de todas las plataformas, incluida esta por la que estamos conversando hoy, que al principio de la pandemia tenían ciertos desarrollos, pero en cuestión de semanas se han sofisticado como para usar esto que vemos en las clases cuando nos encontramos, es decir, una aplicación que es solo compatible con Google, que se llama Presentaciones, es decir, uno tiene que importar el profe me está escribiendo, perdóneme, le contesto, le digo que tranquilo. Ya, le contesté, entonces sigamos diciendo que el PowerPoint tradicional, pues uno sí lo puede usar, pero ahora este ambiente virtual de las videoconferencias le ofrece a uno crear las aulas, crear las diapositivas, crear todo en un mismo ambiente que por ahora es gratuito. Es gratuito mientras la pandemia. Yo quiero que pensemos un poco con esa diapositiva que he dejado a propósito de fondo de la Revolución Francesa. ¿Qué va a pasar cuando pase la pandemia y cuando los modos o las maneras en las que nos educamos, si no el 100% de los contenidos, una buena parte sí, ya no estén cubiertos por la pandemia, si a las instituciones o a las personas nos va a tocar pagar, así sea poquito, pero pagar alguna cuota para pasar de la versión que muchos programas denominan free a la versión completa para poder utilizar todo lo que ellos han venido desarrollando? Yo no sé si en la clase pasada, si sí lo hice, lo repito, las grandes compañías que han ganado más millones de dólares en la bolsa durante los 2, 3 meses que llevamos de la pandemia, son las unas que se agrupan en las siglas GAFTA, GAFTA-MN, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, Netflix, y la dejaría hasta ahí porque son las que más han ganado y son las que están redefiniendo la arquitectura de cómo será ese mundo que conocíamos hasta hoy. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Voy a devolverme para contarles qué pasó y cómo nació nuestra profesión. Entonces nos vamos a ubicar en esta obra que se publicó en Francia, que conocemos como la Enciclopedia o Diccionario Razonado de la Ciencia, los Artes y los Métodos. Tuvo una cantidad de tomos y se demoró varios años en ser publicada. Fue liderada por Denis Diderot, que lo vemos ahí en la diapositiva. Ahí tenemos el periodo en el que vivió. Miren que muere antes de que la Revolución Francesa comience. Recordemos que la Revolución Francesa, ah, no, sí, un poquito después, es 1789, ya me enredé. Sí, muere antes.
pero él lidera el grupo de los enciclopedistas. ¿Y por qué es importante haber mencionado a Descartes? Porque él retomó el trabajo de Descartes y planteó que el mundo hay que fragmentarlo en subproblemas, y cada problema para la época debía ser estudiado por una disciplina particular para poder considerar que eso se llame científico. A la suma de todo ese conocimiento que durante años ellos sistematizaron, se lo llamó la enciclopedia, o diccionario, como ya dijimos, racional de las artes, las ciencias y las materias. Entonces, de ahí que uno diga que, ay, estamos ante un conocimiento enciclopédico, o todas las derivaciones que podamos usar con la palabra enciclopedia derivan de esta época, y la influencia de este movimiento que pudo tener ante sí todas las ciencias que estaban desarrolladas en ese momento, incluido el cirujano, el médico, el cirujano barbero, el sangrador, el herbolario, todos de quienes hablamos la semana pasada, van a ser sometidos a un examen. Y cuando triunfa la Revolución Francesa, si es en 1789, los primeros 2 años van a ser de grandes reformas. En 1791 se crea un comité de mendicancia, o sea, el que atiende a los mendigos, coordinado por el duque de La Rochelle. Lo interesante de este comité es que allí se va a concluir que el trabajo es uno de los derechos del hombre. Recuerden que se había publicado, se había traducido, se había ampliado los derechos del hombre y el ciudadano, y en la Revolución Francesa dicen, le vamos a añadir que también el trabajo es uno de los derechos del hombre. Entonces miren cómo hoy que se está discutiendo con millones y millones de personas en el desempleo, con millones y millones de personas que van a llegar a la pobreza y que van a perder su empleo en los siguientes meses, hoy estamos hablando de seguros de desempleo, de renta universal básica, de subsidios, pues no estamos inventando nada nuevo. Ya la Revolución Francesa había dicho, ya que el trabajo es uno de los derechos del hombre, si alguna persona, hombre o mujer, no puede trabajar, el Estado debe garantizar la subsistencia al desempleado. Entonces, para cuando vemos las discusiones en familia, en grupos de amigos, y alguien diga, ay, pero están locos, ¿cómo que subsidiar el desempleo? ¿Y eso a quién se le ocurre? Sí, pues es tan viejo como la Revolución Francesa. Es decir, no es un derecho nuevo, lo que pasa es que nos lo fueron quitando con el paso del tiempo y no nos dimos cuenta. Aquí en la fotografía de este grabado de la mitad, no sé si alcanzan a reconocer que aquí está la iglesia de Notre Dame de París, y al lado esta gran construcción, ambas siguen en pie. A pesar de que esta se incendió parcialmente, esto que hay aquí era un hotel que se llamaba el Hotel Dieu. Y cuando triunfa la Revolución Francesa, se nacionalizan una cantidad de edificios y este Hotel Dieu va a ser el hospital general de referencia de toda Francia. Por supuesto, primero para todo París, pero venían pacientes remitidos de toda Francia. Se nacionaliza, es decir, se hace gratuita y a cargo del Estado la salud, y para lo que nos ocupa, la práctica, el ejercicio de la medicina y de la cirugía va a ser sometido a unas leyes muy rigurosas en las que se le obligaba a todos los médicos que ya había o que se estaban formando para practicar en esa Francia postrevolucionaria, tenía que certificarse ante un tribunal que los examinaba como en un gran examen de calificación, y el Estado pasa a ser el único certificado para emitir los diplomas de egresado o de práctica de los médicos y de los cirujanos que se habían examinado bajo la mirada, bajo la guía, bajo la tutela de un colegio médico, que tampoco nos dejemos meter entonces en la boca los dedos cuando nos digan que los colegios de las disciplinas son nuevos, ¿no? Desde la Revolución Francesa había colegios, y aquí lo que estábamos discutiendo hace 8 días de Pierre Fouchard. Si recuerdan que dijimos que él era médico antes que cirujano dentista,
y que tenía unos intereses con el gremio de los metalúrgicos, pues en esa legislación de ese momento, Fuchar y otros se dieron la pela de que la odontología, no se llamaba así, los cirujanos dentistas no tuvieran que examinarse con un tribunal como si lo hace a la medicina. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta de oro que les he venido haciendo estas semanas. ¿Por qué? Que lo que varias personas se inquietaron mucho en el chat la semana pasada, bueno, pero ¿por qué somos separados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay facultades de medicina y nosotros estamos aparte? ¿Por qué aprendemos las básicas en medicina, las otras en otra parte? Es por esto. Es porque en ese momento histórico o en años subsiguientes, el gremio de los cirujanos dentistas no se quiso acoger a ser regulado por el Estado francés y quedó como un gremio reconocido, sí, por el Estado, que se podía dar sus propias normas, pero que era básicamente una práctica privada. Entonces, aunque se conformó también un tribunal para examinar a esos futuros cirujanos dentistas, quedó por fuera de la gran mirada, de la gran regulación del Estado, y esta es como esa disyuntiva originaria que hace que nosotros no seamos como los médicos, las enfermeras u otras profesiones que en la época pasaron a ser vigiladas, monitoreadas y garantizadas por el Estado. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos el primer día de nuestro curso y pues nos ha cargado, nos ha acompañado ese peso hasta el día de hoy, porque seguimos haciendo unas exigencias, pero solamente conociendo la historia, conociendo estos hechos, podemos llegar a hacer propuestas innovadoras. Seguramente nosotros y nosotras ya nos vamos a formar así como está la cosa hoy. Nos tocó esto de la pandemia, seguramente nos va a tocar en una formación semivirtual, otra semipresencial, en fin. Pero esta primera revolución, que es la francesa, es la que nos va a marcar la gran diferencia. Voy a dar un salto enorme porque no es el propósito de este curso, hacer un curso de historia de la odontología, pero la caries, como miramos la semana pasada, con esa revolución industrial, el hacinamiento en un solo cuarto de todas las familias, 18 horas de jornada laboral, les impedía pues nutrirse bien, cuidarse bien, bañarse y mucho menos cepillarse los dientes. Entonces, el gran invento de la década de los 40, que va a empezar a disminuir la prevalencia, es decir, la ocurrencia de la caries dental, es el invento del cepillo de dientes. Y aquí vemos unas primeras fotografías de los primeros cepillos que se comercializaban. Miren esta otra belleza, cómo se le vendía con la llavecita para que usted pudiera desplazar la crema sobre el cepillo. Y miren cómo desde ese momento hay algo que la publicidad te quiere vender, y es que debes usar mucha crema, es decir, que ocupe todo el cepillo para cepillar los dientes, porque ya había un interés en que este producto se gastara para que la gente lo consumiera y seguramente más adelante nos encontraremos en otros cursos, va a haber una discusión de nunca acabar y es que lo que remueve la placa bacteriana efectivamente es el cepillo. Y en la técnica del cepillado, que la crema dental le produce un efecto astringente, suavizante, refrescante, delicioso, cool, lo que sea, claro, pero lo que produce el efecto es el cepillado. Entonces, cuando uno le dice a las personas, ponga solo una lentejita de crema, es porque sabe que lo que produce el efecto final de retirado de la placa bacteriana de todas las superficies es el uso del cepillo y de la seda, más no de la crema. Pero ya saben, o si no lo saben, lo digo, Colgate es una de las compañías con mayor valor en acciones en la bolsa, es una transnacional que está extendida en todo el mundo y que obtiene grandes beneficios de la venta de sus productos y pues le hacen a uno pensar siempre que debe esparcir bastante crema sobre el cepillo. La gran novedad que va a ocurrir después de los años 60, o alrededor del final de los 50, es que la crema dental va a cambiar de aspecto
y se le va a poner suplemento de flúor. Es decir, el gran avance, la gran innovación de la odontología del siglo pasado fue la utilización del flúor, que es uno de los elementos de la tabla periódica, en las pastas dentales. Y luego, como veremos en las siguientes diapositivas, empezaron unos estudios para utilizarlo en el agua de consumo o en la sal y más tarde en la leche para probar el efecto que tenía sobre la disminución. Ahí vemos la portada de un documento reciente que examina los efectos del flúor en la sal para prevenir la caries dental. Si ustedes ven, aunque todavía no sepan qué es esto, no importa, eso se busca en Wikipedia, es el índice que mide cuántos dientes tengo cariados, perdidos, obturados por diente promedio. Y aquí tenemos cuatro grupos. Tenemos el grupo de control, es decir, a los que no se les dio ningún suplemento. Tenemos el siguiente grupo, que es al que tiene esta población, que se le puso un otro suplemento, este otro, y vemos cómo entre los cuatro primero arrancan de unos niveles inmensos de caries, pero lo importante es ver cómo los tres grupos que tenían flúor obtienen unos niveles de disminución del valor de ese índice mayores al del grupo control, que solamente reduce hasta este punto. Entonces, esta es la gran innovación que ocurrió en este periodo, y es mostrar que la sal añadida al, perdón, el flúor añadido a la sal de consumo en estas comunidades de Suiza produjo una disminución en la caries dental, y eso hizo que muchos países y ciudades del mundo empezaran a utilizar entonces la sal fluorada, pero otros municipios, ya veremos, utilizaron mejor llevarlo por el agua. Miren estos dos cuadros, tenemos la figura 2.2, la tendencia del comportamiento del índice que denominamos cariados, perdidos, obturados por diente, en niños de 2 a 6 años de edad en ese distrito en Hungría, tiene comparada sal fluorada a 250 miligramos de flúor, que es este grupo, que arrancaron acá en un nivel de caries muy parecido, y este grupo que fue el control, es decir, sin flúor. Noten la abrumadora diferencia del comportamiento de la caries. Esto quiere decir que en promedio esos niños pasaron de tener 5.1 dientes con cualquiera de estas indicaciones a 1.4 dientes en un periodo de 10 años, mientras que estos niños pasaron de tener 5.1 o 5.2 dientes afectados a tener 4.5 o 4.6 dientes afectados. Aquí tenemos otra diapositiva donde muestra otro grupo de edad, los más grandecitos. Se ve también una mejoría y vemos cómo aquellos que utilizaron el flúor en la sal bajaron de 6.6 a 4.37, mientras que los más grandecitos, miren que incluso aumentó el número de dientes cariados y obturados. Eso va a ser tema de estudio en otras asignaturas, no se angustien, hoy es solo una provocación inicial. Esta es una fotografía del año 2015, está un poquito pixelada, pero la agrandé para que puedan ver. Lo que se ve claro es que hay diferentes gradientes de color, unos más oscuros que otros y unos donde puede que no tengamos datos como estos, pero queda claro que la caries se distribuye de manera diferente en los diferentes países del mundo, y entonces aquí lo clasifica en alto, moderado, bajo y muy bajo, el comportamiento de ese índice COP. Pero resulta que cuando hacemos investigación en el semillero que yo coordino y el grupo de investigación al que yo pertenezco, hacemos mucha investigación de corte planetario con los datos de COP que están acumulándose durante 6-7 décadas. Y la primera crítica que uno tendría que hacer del índice COP es el siguiente. Si tenemos dos poblaciones con un valor de COP de 4, puede ser que los cuatro me los da el que tiene cuatro dientes cariados. O
puedo tener otra población que me dice, tengo dos cariados, uno perdido y uno obturado. O la situación ideal, que una sociedad tenga cuatro obturados. Por supuesto, la sociedad que tiene un valor de 4 de COP, pero que los cuatro son cariados, es una sociedad más desigual que aquella que tiene sus cuatro, su valor de COP de 4 por obturados. Entonces, en esta diapositiva, que es solo una provocación para que se animen a estar con nosotros, perdón, en nuestros semilleros, es que dependiendo del ingreso de los países, aquí tenemos la clasificación del Banco Mundial, países de ingreso alto, países de ingreso medio alto, países de ingreso medio bajo y países de ingreso bajo. Si preguntan dónde está Colombia, estamos aquí, países de ingreso medio alto. Si ustedes notan, es exactamente ese grupo de países donde tenemos más dientes cariados por persona. Miren la barrita hasta dónde llega. Mientras que los países ricos son los que tienen el mayor componente de dientes obturados. Y miren entonces cómo la riqueza sí está relacionada con tener el menor número de cariados, pocos perdidos y la mayoría de obturados. Mientras que en estos países de ingresos medios altos ya surgirán muchas preguntas de hoy, profe, ¿por qué? Profe, ¿por qué? Ya lo vamos a ir respondiendo con otros cursos y con investigaciones. Tienen muchos cariados, también perdidos y pocos obturados. Y contradictoriamente, no es que a esto les vaya mejor en los cariados, pero los países más pobres tienen el mejor indicador en número, porque miren que es el valor más bajo de los cuatro, pero casi todo está a expensas de los cariados. Entonces, aquí habría ya una gran pregunta de investigación que podríamos hacer para el curso, para más adelante, para cuando empiecen a emocionarse por la investigación, ¿por qué en los países de bajos ingresos el COP se comporta así y por qué en los países altos y por qué en los países como Colombia, que recordemos están aquí, se comporta de esa manera? Entonces, dada la crítica que se le hace entonces a que ese índice COP, cuando yo lo tomo y no lo puedo desagregar como en la diapositiva anterior, si me dan el valor de COP entero, y me dicen, por ejemplo, que dos países tienen un mismo índice de COP que es de 4, ya te leo. Doctor, una pregunta, ¿ese flúor relacionado no tiene evaluación prueba sistémico? Hay muchos estudios, eso, apuntémoslo para preguntas para la vida porque no voy a alcanzar a responderla en toda su extensión, pero lo que uno hace es que evalúa la concentración de flúor en el agua que esas poblaciones están bebiendo, sea por el acueducto o si son aguas de consumo natural, uno mide las partes por millón, así se mide el flúor, lo deben estar aprendiendo en química o lo van a aprender, y entonces yo hago el suplemento de flúor en la sal, garantizando que no exceda el consumo diario de partes por millón que se necesita para prevenir la caries. Y hay unos municipios donde el agua natural es muy rica en flúor. Entonces uno en esos municipios no llevaría sal fluorada y en articulación con las secretarías de salud, de gobierno, de lo que sea, advertiría a la población que se abstengan de comprar la sal que viene fluorada. Entonces, para responder corto, no, no tiene problema siempre y cuando se controle. Y como estamos en el país del Espíritu Santo, hijo de madre, donde se roban un charco con un trapo, como hemos visto en la pandemia, pues habría que tener mucho cuidado porque mucha sal entra de contrabando, mucha sal no cumple los estándares de calidad. Entonces, una gran línea de investigación que hay abierta para los que quieran más adelante es que la manera de saber eso es midiendo la concentración de flúor que se excreta por orina. Entonces, yo puedo saber si los niños, adolescentes o adultos están siendo sometidos a mayor ingesta de la que se requiere. Y hay una compañera que ya se graduó, que ya hizo su doctorado, que está haciendo su postdoctorado en Brasil, que hizo una investigación sobre la excreción del flúor en la orina y mostró, lo correlacionó con las marcas de sal que compran en las casas. Y esto que afirmé antes, lo digo es porque conozco su trabajo, estamos a la puerta de publicar un artículo, ya te digo.
notó que las concentraciones de flúor en la sal no son las que están marcadas en la etiqueta, tristemente. Ella cogió todas las marcas de sal que venden en Bogotá, las analizó, calculó las partes por millón que trae por gramo de sal y encontró que no se corresponde con lo que dice en la etiqueta. El flúor se fija junto con los iones del calcio y entonces es mejor que los niños más pequeños tomen dosis más bajas, no es que no se use, sino que la usen más baja por lo que están en el periodo de la mayor calcificación de sus huesos. Lo que se puede hacer es que se les da una ingesta baja y se les dan suplementos como barnices de flúor que aplica el odontólogo o el uso de cremas dentales fluoradas que, como mostré en la diapositiva del tubo con la pasta azul, es el mejor vehículo para llevar el flúor de manera controlada, dosificada a las superficies dentales de los niños. Obvio, aquí vendrían también muchas preguntas. ¿Y si el niño no se cepilla bien? ¿Y si el niño tiene restos de comida? Bueno, todas esas variables afectan y por eso entonces es que se utilizan varios vehículos para llevar el flúor. Incluso en muchas partes está en la leche, en otros está pues en el agua, como dijimos, en la sal, y ahí lo que hay que hacer entonces es combinar en las diferentes estrategias sin exceder el número de partes por millón, porque lo que puede terminar produciendo, contrariamente a lo que se quiere, es una hipocalcificación que se llama fluorosis y que se puede ver en los dientes como si se les hubiera caído la capa de esmalte. Entonces voy a dejar hasta ahí porque es un tema apasionante. Dejémoslo entre el tintero para que nos busquemos más adelante y hablemos del flúor. Y quería entonces volver a retomar diciendo que como el COP tenía ese problema que ya mencioné, desde el año 1990, pero se hizo público en el 2010, se cambió la manera de medir la salud de enfermedad. Claro, se sigue usando el COP, lo vamos a seguir usando muchos años, mientras este nuevo, que está aquí en inglés, años vividos por discapacidad ajustados o DALI. Ahí tenemos el mapa de cómo se comportan y es cuántos de los años que se sabe vive en promedio una persona de un país, por ejemplo Colombia. Si la esperanza de vida en Colombia es de 70 años para toda la población y por los estudios epidemiológicos me dicen que de esos años, 5 los viven en discapacidad o 6 o 7 o lo que sea, esto es información abierta, ya les voy a mostrar de dónde, esta es para todas las condiciones orales combinadas en el año 2015 y lo que vemos es que a más rojo, mayor discapacidad en esos países aportada en años por condiciones orales, que son caries dental en permanentes, caries dental en deciduos, enfermedad periodontal severa y edentulismo total. Esas son las cuatro condiciones que aquí abajo se llaman all oral conditions. Si ustedes ven, casi todo el subcontinente latinoamericano está después del más alto. Tenemos unos grandes años en discapacidad. Lo mismo que algunos países de Europa, pero si ustedes ven y correlacionan con lo que dijimos de los países ricos y países pobres, miren que la mayoría de África está en poca discapacidad asociada con las condiciones orales y solamente este, que es Namibia, tiene una discapacidad grande. Aquí ya uno empieza a sospechar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué miren Suiza, Hungría, Holanda, países ricos y otros no tan ricos tienen una discapacidad mayor que otros? Este tema lo estamos investigando en nuestro semillero, ya hemos hecho varias investigaciones, hemos hecho ponencias internacionales y estamos a la espera de preparar artículos para poder hablar con cierta solvencia de eso. No se asusten con esta diapositiva. Lo que quiero es que miren, ya les voy a animar para que se agrande esta dirección web. Esta es la base de datos global que se llama Global of Burden Disease. Esta base de datos está alojada aquí
es alimentada por casi todos los países del mundo, es de acceso abierto y yo puedo, vamos a animarlo para que lo puedan copiar y la puedan explorar, se van a enamorar de ella, le pueden cambiar el idioma, español, inglés, francés, ruso, etcétera, y lo que ella me grafica, tal vez me voy a devolver una, yo le digo, por ejemplo, aquí, muéstreme todo el mundo, muéstreme ambos sexos, muéstreme todas las edades, qué pasó en el año del que ellos primera vez hicieron el registro en mortalidad. Entonces él me genera un cuadro que no voy a bajar para que no se active esa cosa que se activa gris. Este es el 100% de todas las muertes en el mundo y se activó, hijo de madre. Aquí lo vemos, 1990, todas las edades, ambos sexos, todas las muertes. Vamos a separar este cajón en tres. El que está en color azul son las enfermedades crónicas: isquemia cardíaca, diabetes, Alzheimer, EPOC, respiratoria, hemorrágicas urinarias, asma, cánceres, están aquí todos. Y vemos que a su lado de menor tamaño están las agudas o transmisibles: diarrea, muertes prenatales, encefálicas, sarampión, tétanos, tuberculosis, paludismo, VIH, meningitis. Y en verde tenemos los que son accidentes, donde están desde los accidentes de tránsito, desde que yo me hice daño sin quererlo, hasta la violencia, violencia, suicidio, fuego, ahogamiento, etc. Entonces, si ustedes ven aquí, ustedes pueden entrar a esta base de datos, le dicen compare, que es decir, comparar, y pueden activar la base de datos. Acá, escriban compare, y aquí yo puedo tener diferentes visualizaciones. No las traje hoy porque era solo para provocarlos. Puedo tener el mapa mundi, puedo tener este cuadro, puedo tener pirámides poblacionales, puedo tener círculos, y lo que puedo también hacer es que me voy moviendo por el año, me va dejando ver año por año o por quinquenios hasta el 2017, que es la última actualización. Y yo puedo después, cuando le digo compare, aquí me sale una casillita que me dice enfermedades y me deja ver las causas orales. Como es muy difícil que yo me muera por una condición oral, a no ser que sea uno de los cánceres, y ese no está considerado dentro de las condiciones orales, yo le tengo que colocar es este, años de vida vividos en discapacidad, y le puedo decir, muéstreme los menores de 5, muéstreme los hombres, las mujeres. Es decir, aquí hay para hacer toda una tesis de grado, y ya hemos hecho tres, una terminada, vuelta a ponencia, y dos que van en curso, una sobre el comportamiento del edentulismo, que fue muy interesante lo que encontramos. La otra está mirando la enfermedad periodontal severa y la otra el cáncer oral. Es decir, se pueden sumar más adelante o desde ya, cuando retomemos las sesiones de los semilleros, trabajar con estos datos que están al alcance de la mano. Estamos confinados, va a seguir la virtualidad, esto es de libre acceso y podemos, si así lo decidimos el semestre entrante, en un espacio adicional, si nos queda el tiempo, enseñarles a manejar esta base de datos mejor. Pero yo puedo hacer uso de ella, voy sacando datos y puedo construir trabajos de grado muy interesantes que me permiten entonces comprender los fenómenos que ocurren en el mundo sin moverme de mi casa, sin invertir demasiado dinero. Y hacemos unas tesis de gran calidad. Está la tesis que ya está terminada, requete ajustada, la presentamos en el último Congreso Internacional de Odontología que iba a tener lugar en Washington. Y cuando digo la presentamos es porque como una semana antes fue que empezó la pandemia, el Congreso de todas maneras publicó y dio por presentadas las ponencias y publicó las memorias. Entonces, por eso digo, se presentó, aunque se hizo pues a distancia, y quedó publicado en las memorias ese trabajo nuestro de la universidad con una chica de pregrado, para que no sientan que esto lo tienen que hacer las maestrías, ni mucho menos. Chicos y chicas como ustedes, que han venido al semillero y que se han entusiasmado por temas como estos, perdón,
han hecho estos trabajos y ya habrá tiempo para decirles que de esos más o menos unos 14 los hemos presentado en congresos internacionales en inglés, otros en español, ya te digo la pregunta. Profe, ¿los semilleros son muy complicados? No, son de lo más divertido que hay porque entonces echamos rulo un rato, llevamos, depende del semillero, en el mío, llevamos comiso y luego nos sentamos a trabajar. Si están interesados o interesadas, podemos más adelante hablar. Seguramente eso todo habrá que reorganizarlo, pero lo que hacemos o lo que hacíamos es que los viernes en la tarde, que es el momento en que no se hace casi clase, es el momento en que yo me reúno con mi semillero. Hay otros semilleros, hay muchos en la facultad, depende de lo que les empiece a gustar, ustedes pueden ir rotando, pidiéndole cita a cada profesor del semillero para ir y escuchar lo que allí se discute y ver qué es lo que más o menos les empieza a llamar la atención. Por ahora sería interesante que vayan a todos para que conozcan que eso existe, que hay mucha gente investigando en la facultad, que se investiga desde la dureza de los materiales de cerámica hasta cosas que para nosotros en este departamento son tan importantes como la distribución desigual de las enfermedades en el mundo. Y como somos conscientes de que no tenemos mucha plata ni muchos recursos, pues echamos mano de las bases de datos internacionales y hacemos trabajos muy sólidos que aguantan incluso salir a eventos internacionales. Tenemos otra línea de barreras de acceso que hacemos midiendo mapas de Google Maps y también las hemos presentado en eventos internacionales. Ya llevamos 3 barreras de acceso en Nariño, fue 1, en Boyacá fue otro y el último fue en Tolima. Y tenemos artículos publicados de eso. En fin, pero depende del gusto, hay para todos los gustos, como les digo, en la facultad. Entonces pueden empezar a recorrer los semilleros. No sé en este momento qué joven lo eligen ustedes mismos por votación, eligen un coordinador de semillero cada año. Yo puedo averiguar ese dato y se los hago llegar con su representante de semestre o a todo el semestre para que le puedan escribir, le puedan preguntar qué semilleros se están reuniendo, cómo pueden de pronto cuando ya estemos menos atareados hacer una reunioncita donde por lo menos les vamos presentando de a 2 o de a 3 y podamos calmar esas ganas que sé que tienen en estos primeros semestres para empezar a hacer investigaciones pequeñas, pero que pueden después volverse el problema de grado. Hice ese recorrido rápido, fue una máquina del tiempo que pasó a toda velocidad, desde Descartes, desde Galileo, desde Newton, la Revolución Francesa. Comprendimos por qué la odontología nació aparte de la medicina, habría que leer, por supuesto, mucho más y está abierto el debate de si eso fue lo mejor o no fue, pero pues no lo podemos cambiar. Entonces, yo quisiera, para ir cerrando mi intervención y darles la palabra, si me pidieran a mí resumir el problema antes del coronavirus, es que poseemos el conocimiento para resolver los padecimientos orales. Es decir, no es que no sepamos cómo curar la caries, la enfermedad periodontal, evitar que la gente se le caigan los dientes o se los saquemos nosotros. ¿Qué se observa? Que debido a las inequidades, a la pobreza y ahora mucho más, globalmente estos padecimientos van en aumento, especialmente para los más vulnerables, tanto en países ricos y, por supuesto, en países pobres. Que la mejoría global observada en 50 años se explica mucho más por el aumento de las condiciones de vida que se fueron dando, es decir, porque pavimentaron las calles, porque están los acueductos, porque tomamos agua potable, porque los alimentos están esterilizados, por las prácticas de higiene, como ahí sí el baño, el lavado de manos frecuente, el lavado de dientes, que gracias pues a las intervenciones y a las presiones se ha reducido el tabaquismo y en odontología en particular al extenso uso del flúor. Por eso me detuve tanto en él, porque es la gran medida que tenemos para mostrarle al mundo de lo que se ha hecho para disminuir la caries, en particular llevada como vehículo en las cremas dentales. Tristemente, toca decirlo, pues obviamente me saltarán al pescuezo muchos colegas de la facultad, que globalmente la profesión ha tenido poco impacto en la disminución del problema. Es decir,
La caries dental y esos problemas no los hemos resuelto en su mayoría nosotros. Por eso hablaba de Colgate-Palmolive, y es que con sus campañas para vender y para ganar, ha pues creado el doctor Muelitas y hecho las campañas y ha hecho una cantidad de cosas que nos tocaba hacer a nosotros y la hizo la industria privada. Y a medida que vendía cremas fluoradas, pues ayudó a disminuir el índice de caries, pero eso no nos exime de que tengamos que hacer otras cosas para garantizar que la población que vamos a empezar a conocer desde los próximos semestres, al principio acompañando a los más grandes y más adelante atendiéndola a nosotros mismos y nosotras mismas, tenemos muchas cosas para hacer. Señalar que las inequidades, como está en la última viñeta, aumentan escandalosamente año tras año. Y con todo lo que nos dicen ahora es que el planeta va para una recesión y que va a haber millones de desempleados, millones de pobres. Entonces, las inequidades aumentan, que habría que colocar, y aumentarán escandalosamente año tras año. Para cuando hice esta diapositiva, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad del mundo. El último dato que revisé es que esas 8 personas hoy tienen el 62% de la riqueza. 8 personas, todos hombres, 8 machos, 8 hombres tienen el 62% de la riqueza del mundo. Quiere decir que el resto de nosotros, la mayoría nos repartimos un 80%, perdón, si ese es el 62, nos queda un 48, nos repartimos de ese 48 una parte grande, las capas que llamamos medias. Pero a los más pobres, que son millones, les toca muy, muy poquita riqueza y eso se va a profundizar a raíz de lo que está sucediendo con la pandemia. Recordar o presentar por primera vez, porque estamos en primero, que las políticas de austeridad las han oído seguramente todos estos días en los noticieros, que el Fondo Monetario dice que hay que hay que ahorrar, que hay que echarse el cinturón. Aquí Ratasquilla, alias Carrasquilla, el que es el que dice que nosotros somos los que tenemos que pagar la crisis. Esas políticas de austeridad que han sido implementadas durante 3, 4 décadas bajo la presión del Fondo Monetario Internacional han desviado recursos públicos al sector privado. Y si ustedes han seguido el hilo de las noticias y me han oído a mí la carreta, pues Duque no ha hecho otra cosa sino esa. Todos los decretos que han producido son para favorecer mayoritariamente al sector privado, a los bancos, a los industriales, a los grandes terratenientes, y le dejan las migajas a los pobres, los mercados que se roban, los mercados que almacenan, en fin, los grandes recursos para el sector privado y las migajas para la población. Y en el plano de los servicios de salud, se han generado dos grandes tipos de servicios, unos de buena calidad, minoritarios, para aquellos que pueden pagarlos. Estoy hablando, por ejemplo, de medicinas prepagadas, planes complementarios, las personas que pueden seguir yendo a un consultorio odontológico de práctica privada, y un segundo gran grupo de regular y en algunos países de mala calidad para la mayoría de la población. Aquí estaría la mayoría del contributivo, no todas las EPS, se salvan algunas, mucho del subsidiado también se salvan algunas que son mejores incluso que el contributivo, pero no tenemos la misma calidad que se ofrece para esta primera capa de la población. Ha hecho carrera que son corporaciones privadas y aseguradoras, son las que brindan ahora los servicios de salud general y oral en muchos países, ya no son los sistemas de salud. Si algo ha quedado claro en esta pandemia es que no había ya, había era un esqueleto en la mayoría de ciudades que no son ni Bogotá, Medellín, y creo que Cali, incluso que alcanza a quedar ahí en el borde. Los sistemas de salud estaban desmantelados. Miren las imágenes del Amazonas, las imágenes del hospital de Quibdó, de San Andrés, de Vichada, de todas esas regiones periféricas. Estaba era la coca vacía, se la habían robado 20 veces y pues no había cómo a enfrentar la pandemia y el Estado tuvo, en un momento de emergencia, tuvo que mandar recursos, pero mandó recursos solo para atender la enfermedad. Que una vez pase la pandemia, pues ya van a quitar esos recursos.
esas camas, esos respiradores, eso que han dado ahora, se desgastará, se dañará. Los equipos de bioseguridad hay que botarlos. Cuando pase la pandemia dirán, bueno, sigan ustedes, sálvense como puedan. Y lo que es todo el trabajo con la comunidad, la promoción, la prevención, no se ha hecho como se debería. Y entonces por eso está 1.000 casos antier, 801 ayer. Vamos a ver cuántos informan esta noche de nuevos casos. Y ni siquiera hemos llegado al pico epidémico y ya están casi todos los sectores de la economía en la calle. Y el 1 de junio salen los que hasta ahora no habían salido. No se pongan tristes, yo sé que deprime estar en la casa todo este tiempo, pero nosotros seremos los últimos en ser llamados, si acaso en agosto, a las prácticas preclínicas o de laboratorio. La teoría seguirá virtual, pero eso garantiza que no nos infectemos todavía. ¿Y eso qué ganancia tiene? Que nos infectemos gradualmente le permite al sistema de salud, que ya dije que está desmantelado, reaccionar y podernos atender y no dejarnos morir si es que necesitamos llegar allá. La salud de la mayoría de ustedes seguramente va a hacer que no necesiten, cuando les dé el coronavirus, creerán que tienen una gripa o de pronto una gripa fuerte, pero como les he dicho todas las sesiones, si en casa vive la abuelita, la madrina, la tía de crianza, la hermana, es decir, familias ampliadas donde nuestros personas mayores viven con nosotros, el problema es que si salimos como locos a la calle cuando nos dejen salir y no nos protegemos, como todavía no se conoce todo del virus, pues podemos traer la infección a la casa. Entonces no quiero sembrar pánico innecesario, pero sí recomendarles que una vez puedan salir, creo que ya están pudiendo salir 1 hora o 2 a la calle, en fin, cumplan con todas las medidas de seguridad a donde vayan. En particular, los sitios más peligrosos hoy son los hospitales, los supermercados, los bancos y los lugares de aglomeración que son los centros comerciales, que son los que están ya peleando para poder abrir el 1 de junio. Así sea gradual, es inevitable que en una tienda las señoras o los señores o nosotros vamos, tenemos la costumbre de coger las frutas, las verduras, cogemos 10 papayas, cogemos el plátano, cogemos el pepino, el rojo, el pimentón, lo volteamos, lo miramos, las señoras lo espichan, vuelven y lo ponen en la bandeja. Entonces, ¿qué control del coronavirus se puede hacer a ese nivel? Entonces, cuidarse mucho de aquí en adelante. Yo diría que por el resto del año vamos a tener que estar cuidándonos sin perder la perspectiva de que somos pueblos afectuosos, que nos gusta el encuentro, el abrazo, etcétera, pero que si tenemos personas mayores en casa debemos cuidarnos por ellos y que nos tocó vivirlo. En la cátedra otra de las que yo le hablo, que tengo 615 estudiantes, me escriben unos 5 o 6 semanales que ya están, que se tiran por la ventana, que no se aguantan ni ellos mismos. Sí, eso ha sucedido. Sí, sobre todo para ustedes, sí, la virtualidad en todas las teorías y lo que se está trabajando es que, por ejemplo, si tenían laboratorios o hay laboratorios pendientes, por ejemplo, morfología, los vayan llamando de a 10 o de a máximo 15, haya 5 o 6 haciendo el laboratorio un día, luego citan otro día otros 5, otros 5 para que avancen las preclínicas. Digamos que por ahora ustedes son los que están en mejor situación comparados con los que están haciendo casi todo práctico, porque la habilitación de las clínicas es un tema todavía pendiente, han avanzado mucho, pero parece que va a tocar, no está la investigación terminada, la está haciendo una profesora muy pila, que también tiene su semillero, que se llama Paula Baldión, de cuánto se esparcen los aerosoles que genera la pieza de mano. Lo van a hacer con unas cajas de Petri pegadas por todas partes, con maniquíes, y van a hacer todos los procedimientos de cada clínica. Y van a tener en discos absorbentes dentro de las cajas de Petri a todas las distancias posibles y van a ver hasta dónde vuelan los aerosoles en una atención cotidiana de una corona, una endodoncia, una amalgama, una resina.
Y dependiendo de ese radio en el que vuelan esas partículas, se decidirá cuántos cubículos de por medio, 3, 4, 2, 5, hay que dejar entre paciente y paciente para que la clínica también pueda reabrir. Pero como ven, es un protocolo muy complicado el nuestro, porque estamos justamente en la región donde hay mayor replicación y proliferación del virus, que es la nasofaringe, la boca, produciendo aerosoles y como no sabemos, la persona puede, podemos tener termómetros a la entrada, podemos hacerle encuesta a las personas, estar asintomática, no decirnos mentiras, no tener familiares enfermos, pero el día anterior en Transmilenio o en el banco cogió el virus, ya se le está replicando en la nasofaringe, en la boca. No siente nada, no tiene todavía ni siquiera temperatura, entonces por más que a la entrada con el termómetro infrarrojo y me digan él no tiene, él puede tenerlo, entonces por eso tenemos que tomar todas las precauciones del caso porque somos una institución que vela por la salud de toda la comunidad, no solamente ustedes, que son muy importantes, están aprendiendo, los mismos pacientes, los profesores que estamos ya maduritos, sino viejitos, las personas del personal administrativo, auxiliares, la celaduría. Y lo otro, que cuando me pregunta Laura lo de si el problema es o no la virtualidad, es que si permitimos que todos los jóvenes de universidades estén saliendo a tomar el transporte público para desplazarse a sus universidades, pues ya colapsan el sistema de transporte público y ahí se pueden infectar. El problema no es tanto si el laboratorio se puede hacer o no. De poderse hacer, se puede. Pero ¿cómo hago yo para garantizar que tú, si vives en Usme o tomas el alimentador de Kennedy o el de Zubalagaitana o vives muy lejos de la universidad y tu única manera es hacer ese uso de ese transporte público y como han oído, ya está en el 35% y no han salido todos los sectores? Y están saliendo por horas. Imagínense si permiten que los universitarios salgan, lo que va a hacer Claudia López. Ya dijo, lo cierro. Claro, ella dice lo cierro porque es autoritaria, puede que no lo pueda cerrar, pero le va a tocar a mucha gente empezarse a mover en otros medios de transporte. Y pues no me lo preguntaron, pero si supongamos, no, es que mi papá me compra bicicleta y la ciclorruta, sí, los millones de desempleados que no tengan respuesta del Estado, sin ponerle mala fe, digamos que un sector dice, me mamé, me voy a la delincuencia. ¿Y quiénes vamos a ser las víctimas de la delincuencia forzada de esos millones de desempleados? Pues aquellos que van en la bicicleta, que se quedaron un poquito hasta tarde, que dieron papaya, entonces, ojo, va a haber un aumento seguramente de la criminalidad, de la delincuencia común, del asalto a mano armada, de los apartamenteros, etcétera, más el miedo del virus en el transporte público. Entonces es muy complicado y muy duro para una administración tomar esa decisión. Y yo siquiera no estoy en ese cargo porque yo no. Ustedes se imaginan que el día de mañana abramos las preclínicas y vayan a práctica de morfología. Alguien diga que la profesora tosió. Puede que sea que se haya como yo que estoy aquí hoy ahogado, que he tosido 3 veces, pero supongamos que estuviéramos en la preclínica y ustedes me oyeron toser. Quedó grabado porque eso hay cámaras, se ve que yo tosí. A los 3 días uno de ustedes hace síntomas y ustedes viven con sus abuelos. Voy a decir una cosa apocalíptica que ojalá no pase, por favor, cruzo los dedos. Me dio un coronavirus y se lo transmití a mi familia mayor y murió. ¿A quién demanda ese papá de ustedes e hijo de la persona que murió? A la universidad. Porque van a decir, pero es que mi hija estaba bien. Claro, como no podemos reconocer si te infectaste al salir de la casa, había un escupitajo en la calle y uno, por lo que sea, entró en contacto con ella, entrando a la estación de Transmilenio sin querer tocó, estoy asustando a la gente que se están retirando, no, no se me asusten, es la realidad. Entonces, usted se puede haber infectado en el trayecto de su casa a la universidad por mil razones, pero la evidencia única que hay es que el profesor tosió. Entonces va a haber una vinculación
y le cae a la universidad la demanda, entonces la universidad también tiene que garantizar, primero, que todos sigamos sanos, que ahora que están ustedes más jóvenes, 6 meses son mucho, pero para una vida larga y saludable, 6 meses no son tanto, créanme. No se angustien, agradezcamos que tenemos la vida, que tenemos la universidad, que seguimos con los cursos, que vamos a inventarnos otras cosas para seguir conectados, que van a poner ir de a poquitos, pero no por el afán de salir, arriesguemos la salud de todos. Entonces, ante esa angustia que es constante, no solo son ustedes, son todos hasta décimo, posgrados, maestrías y en todas las sedes. Porque no hemos podido internalizar como comunidad que el mundo es otro, que el mundo es diferente, que yo no puedo decir es que el 1 de junio la alcaldesa dice que ya se acabó la pandemia, no, se acabó el confinamiento que ellos llaman inteligente. La pandemia sigue porque, como les dije hace un momento, antier hubo 1.000 casos, ayer 800, vamos a ver cuántos registran hoy. Si no empieza a haber menos casos cada día, la posibilidad de que yo me infecte al salir es muy alta, porque ya lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho, lo digo, por cada persona que se encuentra sintomática y que el servicio de salud logra detectar, puede haber hasta 7 o 10, dependiendo de esas interacciones que haya tenido esa persona, de la edad de la persona, de una teoría que nosotros aquí hablábamos de los determinantes. Si esa persona estaba con inmunosupresión, en fin, si estaba en un mal momento, muy estresada, el virus le entra distinto que si estaba bien nutrido, tranquilo, emocionalmente muy estable. Entonces, todas esas variables, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta para la posible reapertura gradual. Entonces, a avanzar lo que podamos en la virtualidad. A tratar de resolver los problemas de inequidad en la conectividad que sabemos que existen, que se prueba solamente con mirar el número de personas conectadas, 48 de 81, personas que se fueron a sus lugares de vivienda para no pagar más el cupo aquí en Bogotá y que a qué las vamos a hacer devolver si no van a venir sino un día cada 15 días a 2 horas de laboratorio. Entonces, miren todas las variables que hay en juego para eso de la posible reapertura que daría para que hagamos un foro más adelante. Voy a dejar por ahí para no crear más angustia. Voy a continuar con esto para que ya vamos terminando. Entonces, estas corporaciones y aseguradoras privadas se han enfocado en esto, que es lo que vimos aquí con las EPS de la Ley 100, en obtener ganancias más que en la salud de la población. Entonces, en muchos casos, voy a poner un ejemplo con los pacientes que llegan por el SOAT, es decir, tuvieron un accidente y usted fue responsable, o la señora o el señor que lo atropelló en la bicicleta fue responsable y lo lleva al hospital y le dice: mire, es que yo lo cogí con el carro, no está muy aporreado, pero lo traigo por el SOAT. Las instituciones, me lo han contado porque trabajo con gente cercana en hospitales, el SOAT tiene un número de millones por paciente atendido. Y entonces cuando entra un paciente por SOAT, todos se miran, nadie dice nada, pero todos dicen: ay, paciente SOAT, ¿cómo te sientes? ¿Dónde te golpeaste? No, aquí en la muñeca. Resonancia contrastada de muñeca, de cerebro, de tórax, de piernas, y facturan todo lo que se pueda para chuparse todo lo que el SOAT de esa persona le va a pagar al hospital. Entonces se crean una serie de tratamientos innecesarios, esto por el lado del SOAT, pero también por el lado de tenemos que tener dientes blancos, alineados, etcétera. Entonces eso genera que no hagamos lo que tenemos que hacer. La disminución de recursos públicos para la educación e investigación han direccionado la investigación hacia la tecnología, en odontología me refiero, fabricación de instrumentos y materiales para la clínica. Y la mayor área de desarrollo es el desarrollo de biomateriales para la estética, tristemente. No para la caries, no para la enfermedad periodontal, no para el edentulismo, sino para la odontología estética, y eso se puede probar. Las compañías de bebidas y alimentos adicionan carbohidratos refinados porque son adictivos
azúcar libre y elementos procesados, que es lo que llamamos comida chatarra o comida occidental, y se ha demostrado su relación directa con la caries, con la obesidad y con la diabetes. Y que han huido de esas tres, cuáles son comorbilidades que sí o sí producen un desenlace más riguroso o fatal en el COVID: la obesidad y la diabetes. ¿Y a quién le da obesidad y diabetes? Claro, hay ricos obesos y ricos con diabetes, pero están controlados. Pero el pobre que le da obesidad y diabetes, pues la tiene descontrolada, tiene el azúcar a 1000, sigue comiendo comida chatarra porque no tiene otra opción. Entonces, claro, cuando le llega el COVID y lo enferma y lo mata, no es porque la obesidad, aunque ya están empezando a probar algunas variables, es porque la desigualdad que esa persona obesa y diabética encarna permite que el COVID se cebe con ella o con él y lo mate. Continúa, hay una sobreoferta de odontólogos generales en muchos países y regiones del mundo. Esto porque no en todos los países o en la mayoría de países los odontólogos no los contrata el Estado como lo que hizo la Revolución Francesa. Como en Colombia, los odontólogos tenemos que ver cómo nos contratamos, entonces puede que aquí haya muchos odontólogos, pero la mayoría estamos o están en subempleo o en desempleo, confinados la mayoría de ellos en las ciudades. Esa es otra tesis que se puede hacer. ¿Dónde están los odontólogos en Colombia hoy? Y dentro de las ciudades, un trabajo bonito que pueden hacer, les adelanto, en la zona de la 100, donde están todas esas clínicas, y en la zona, en unas zonas del sur muy específicas y otras del norte, están concentradas la mayor cantidad de odontólogos de Bogotá. Quiere decir que la población no tiene el mismo acceso al odontólogo porque se han concentrado en las zonas en que saben que hay afluencia de pacientes. Entonces tenemos sobreofertas con un entrenamiento orientado a la atención individual y rehabilitadora más que a la atención de las comunidades, que es lo que ha permitido en países como Vietnam, como Cuba, como Venezuela, como Singapur, como Corea, como China, como Japón, como Indonesia, que la pandemia, por ejemplo, se contenga antes que en otros países donde el modelo ha sido típicamente individualista. Como ya dije, los odontólogos nos concentramos en las áreas urbanas, atraídos por la promesa, cómo no, legítima, de ganancias, mientras que si muchos de ustedes vienen de áreas rurales, verán que las áreas rurales están desatendidas porque la gente no tiene cómo pagar el odontólogo privado y el odontólogo general del hospital puede que no dé abasto con la gente que acude allí. Y hay un alto desempleo en el sector. Quienes están en el sector público, cada vez más, y ahora con la ministra que era del trabajo, Alicia Arango, y que era la que habló de trabajo por horas, eso parecía un exabrupto y ahora casi que uno va a rogar, mire, contráteme así sea por horas. Entonces, en el sector público están remunerados o recontratados ya no por, ¿sí ven? Con esta tosecita podría ser acusado y enviado a un campo de aislamiento. Son remunerados o recontratados por procedimientos y en el sector privado son presionados. Ustedes seguramente tienen familiares o amigos que les dicen cómo los presionan para que los remitan al ortodoncista o al rehabilitador, para que se hagan tratamientos que no necesitan. Es decir, hay un sobretratamiento y hay unos dilemas éticos que tenemos que resolver. Se reconoce, lo sabemos, todos somos bien intencionados como odontólogos, mas la manera como nos están formando, que heredamos de muchas décadas atrás y de esto que nació allá en el Hotel Dide, esa formación perpetúa el ciclo de la enfermedad y muchos de los dientes, esto lo puedo probar, de sus pacientes terminan siendo extraídos por caries o enfermedad periodontal. ¿Por qué lo puedo probar? Porque en muchos países donde el acceso al odontólogo es bajo y los pacientes no pueden acudir, obvio, ¿tienen más placa bacteriana? Sí. ¿Tienen mal aliento? Sí. ¿Podrán tener caries activas? Sí, pero tienen más dientes en boca que otras poblaciones que gozan de servicios dentales. Y ahora que uno está joven, pues no piensa en los dientes que va a tener en boca cuando tenga 60, pero a los 60, tener 20 dientes es considerado un indicador de que yo estoy aún saludable. Pero si ya paso a 19 dientes, ese indicador mismo me dice que yo soy un edéntulo parcial en desequilibrio. Entonces, el número de dientes con el que yo llegue a la sexta década de la vida es un marcador de cómo viví mi vida,
de las inequidades a las que me enfrenté y del tipo de servicio de salud al que tuve o no acceso. Como les dije, estamos estudiando esto porque el cáncer oral va en aumento exagerado y parte de su crecimiento y severidad, muchachos y muchachas, se explica porque no es detectado a tiempo por nosotros. Hemos bajado la guardia en el entrenamiento en que ustedes puedan detectar el cáncer oral a tiempo y lo puedan remitir. Entonces, cuando llega el paciente no llega porque el odontólogo lo remitió, llega directamente al hospital porque tiene una masa en la cavidad, alguien se unió. El cáncer oral es tener tumores dentro de la boca. Tumores se entiende, ¿cierto? O sea, tumores como lo que le dan en otras partes del cuerpo. En el caso de la boca, el órgano más afectado es la lengua y los labios y luego los huesos de los maxilares. El cáncer es un crecimiento exagerado de las células, eso lo van a ver en histología. Y el cáncer oral entonces empieza como unas, no se vayan a asustar ahora que se miren entonces en el espejo, ojo, puede ser una placa roja que no se puede remover, que no desaparece ante nada en alguna zona de la mucosa, o una placa blanca que tampoco se puede remover y que no se desaparece, o una úlcera que no sana y que se va volviendo cada vez más grande y más dura. Esto lo van a aprender más adelante. Pero uno en semiología, que es en quinto, le enseñan a hacer un examen detallado de toda la boca y a reconocer si algo puede o no ser cáncer oral. Entonces, si volvemos a ganar ese entrenamiento que teníamos, que se ha perdido un poco, podemos estar a tiempo de volver a detectar ese cáncer oral tempranamente. El problema es que muchas personas no tienen para acudir al odontólogo. O teniendo, no tienen la educación o más bien la información suficiente para saber que tienen que ir periódicamente al odontólogo. Entonces, adicional a esto, hay proliferación de especializaciones y sobreoferta de tratamientos e intervenciones. Pero si ustedes miran las especializaciones, las que había toda la vida y las que han nacido, la mayoría están hacia el lado de la odontología estética. Y muchos se convierten, y con perdón de los colegas, en cosmetólogos de los dientes, que le crean y venden necesidades a personas deseantes que estamos permanentemente insatisfechos, más ahora encerrados. Entonces uno se mira, ay, yo tengo este diente torcido, cuando termine la pandemia me voy a hacer un diseño de sonrisa, yo me vi este diente como más gris, me voy a hacer un blanqueamiento. No dejes esos dientes así como los tiene, que generalmente las intervenciones estéticas le terminan quitando pedazos de su esmalte, poniéndole carillas o poniéndole sustancias que le afectan la pulpa, en fin. Entonces, hay especialidades que yo redefiniría y que pienso que no se necesitan tanto como nos han vendido. No sé si David Esteban te contesté suficiente sobre el cáncer o quisieras que me extendiera un poco, o fue suficiente con esa mención de que son células que crecen sin ningún control y que en la boca se expresan de cierta manera. Le sumaría eso para ya entrar al final, en que hay tumores en la boca, gracias David, que ocurren dentro de los maxilares y que no los podemos detectar si no le hacemos una radiografía panorámica al paciente por algún motivo, y puede crecer y crecer sin que el paciente se dé cuenta, y cuando ya crece y se ve la bola dentro de la boca, es porque el cáncer está muy grande. Yo hice un trabajo con un residente de cirugía maxilofacial que terminó el año pasado, se alcanzó a sustentar en diciembre. Hicimos una revisión sistemática, que es una modalidad de investigación muy rigurosa que revisa la literatura, y lo hicimos justamente sobre cómo se reconstruyen los tejidos afectados en pacientes que han tenido cáncer de lengua y cómo se impacta la calidad de vida y la sobrevida en los pacientes. Entonces, miren cómo he dicho ya como cuatro o cinco líneas de investigación que ustedes pueden desde ya empezar a revisar, a curiosear. Y todo eso lo podemos hacer desde el pregrado. Él la hizo como estudiante de posgrado, pero con otros chicos de pregrado hacemos otros diseños menos rigurosos, que toman menos años, para responder preguntas de la vida cotidiana. Y quisiera terminar antes de darles la palabra con esta foto que está aquí. Es un grabado a color
de una obra que se publicó por allá en los 1600, que es La Utopía, de Tomás Moro. Y esa utopía hablaba de una ciudad perfectamente construida, con el suministro de caminos, de agua, de alimentos, es decir, casi que el paraíso en la tierra. Y entonces cuando uno dice de la utopía, es decir, caminando hacia un sitio donde se parezca más o menos a esto, que se puede volver aburrido, todo tan simétrico, todo tan perfecto, pero bueno, no tampoco tan despelotado como lo tenemos, como va a quedar grabado, pero si quieren tomar un pantallazo de esta diapositiva, sería muy interesante si pueden leer este artículo en algún momento. Se llama La fantasía de los paradigmas de las inequidades en salud. Como pensando de manera utópica, y estos autores y autoras publican en ese journal que es muy prestigioso, Social Theory and Health, que es posible volver a soñar una nueva utopía, que podemos pensar en un mundo distinto a ese mundo que nos ha vendido el mundo capitalista, consumista, individualista, que nos ha vendido que el éxito es individual, que yo me tengo que salvar yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y que podemos vivir en comunidad. Voy a poner la pantalla, la cámara para que me vean. Hoy toco baño, entonces, pero no me dice que me, o si me vieron. Yo pongo la cámara porque yo no me veo. A ver, yo amplío aquí. Yo quisiera dejar por ahí para que pudiéramos conversar un poquito antes de que cerremos la clase. Si hoy que terminamos ese módulo que llamábamos la institucionalización de la práctica odontológica, pero en el que hemos hablado de lo divino y de lo humano, ustedes quisieran conversar. ¿Qué se llevan de este módulo para de aquí en adelante? Quisiera que lo pudieran decir desde el micrófono. ¿Quién quisiera comenzar? Anímense, que no nos volvemos a encontrar hasta dentro de mucho rato. Ahí llegó nuestro profe. ¿Quién se anima? Dale, Laura. ¿Qué te llevas del módulo? Profe, pues la verdad me pareció muy interesante lo que vimos hoy, lo que vimos hace 8 días y también la lectura que nos puso a realizar. Me pareció muy interesante cómo fue evolucionando la práctica odontológica y que no siempre estuvo arraigada a la medicina. Bien, y hoy lo ratificamos. ¿Qué más te llevarías para de aquí en adelante, para el curso, para la vida? Perdóname, repite la pregunta, por favor. Sí. ¿Qué te llevarías además de ese conocimiento que, digamos, estaría en algún sitio y pudiéramos acudir a él? ¿Qué te llevas para la vida de este módulo que hoy cerramos? Me llevo, por así decirlo, no sabría cómo decirlo en palabras, pero me llevaría así como el interés por la práctica odontológica en personas que no tienen los mismos accesos, por así decirlo. No, extraordinario, es decir, ahora estás más preocupada que antes por personas que quizá no tengan las mismas garantías de acceso que otras. ¿Quién más quisiera decir qué Sí. se lleva? Muchas gracias. ¿Quién más quiere decir qué se lleva del módulo, más que lo informativo, qué se lleva para la vida, qué se lleva que no tenía antes? Dale, Andrés Felipe. Profe, pues digamos que la clase de hoy, o sea, me lo hace uno pensar mucho y digamos que para mi vida profesional, creo que, y en general para todos, yo creo que debemos pensar y reevaluarnos y cambiar un poquito el gremio de la odontología y pensar más en la, obviamente sí en la parte económica, pero pensar más que todo en la salud de los pacientes que vayamos a tratar y ponerla sobre todas las cosas, o sea, principalmente que sea la salud del paciente y no la,
y pues no la economía personal. Excelente, muchas gracias por esa reafirmación de que no queremos odontólogos mendicantes como los de la Revolución Francesa, pero que sí piensen y antepongan los intereses de sus pacientes. ¿Quién más se lleva algo para la vida? Laura Clara, sí, salud de calidad y no tratamientos prolongados para ganar más. ¿Quién más quisiera decir qué se lleva del módulo para el resto del semestre, para la vida, para enfrentar la pandemia, para todo lo que está pasando? Anímense otras dos o tres personas para que tengamos así una mínima perspectiva de cuál fue el aporte que consideran obtuvieron al pasar estas semanas en que conversamos de lo divino y del humano. Hoy en particular hemos hablado pues de muchas cosas. Dale, Wilmer. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Pues a mí en lo personal, como que me ratifica que hay que preocuparse mucho más por la población vulnerable, porque pues aunque la boca no es que sea muy primordial en muchas ciudades o culturas o barrios, es pues es muy esencial porque pues como estaba mencionando, pues llegar a un cáncer o problemas muy muy graves. Entonces es como, como odontólogos que llegamos a hacer en un futuro, preocuparnos más por estas sociedades. Estar más pendientes de ellos y brindar más protocolos para la prevención de la salud bucal de las personas. Excelente, Wilmer, mil gracias. Y miren que algo que puede comenzar a hacer desde ya y de pronto con la ayuda del profe Héctor es que su núcleo familiar es el primero que podemos intervenir de manera positiva con medidas de fortalecimiento de esas medidas de prevención. ¿Quién más quisiera decir qué se lleva del módulo, de las semanas que hemos conversado? Dale, David. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas. Pues a mí me pareció muy importante esta materia, pues por lo que su nombre indica, usted nos dio una introducción a los campos tan extensos que tiene la odontología. Y pues también cambia ese paradigma de que todo odontólogo tiene que ser ortodoncista o rehabilitador, y usted nos presenta unas nuevas temáticas, unos nuevos hábitos de estudio o métodos de estudio para entender bien nuestra profesión. Y pues creo que hoy se concluye muy bien. Pues David, muy lindo de tu parte y muy generoso, y es uno de los grandes objetivos de esta primera parte que continúa pues dentro de 8 días. Es mostrarles que hay diferentes opciones, todas igualmente válidas, y que se puede hacer cosas muy lindas independientemente de estar en una especialización, como tú lo dijiste. ¿Alguien más que quisiera decir qué se lleva? ¿Qué le quedó? Además pues de la información, de la cantidad de datos, de las clases grabadas, etcétera. Gabriela, dale. Pues que la odontología ha avanzado no solamente a favor de nosotros, sino que también a favor de las personas en general, o sea, de los pacientes, porque nos ha permitido cómo subir en cuanto a los campos de investigación, tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Excelente, y que allí tendremos que jugar un papel y seguiremos jugando particularmente en lo que hoy discutimos de manera más prolongada, que es, por ejemplo, detectar el cáncer oral a tiempo. ¿Alguien más quisiera decir qué se lleva, además de lo que ya se ha mencionado, que va recogiendo el interés que tenía el módulo? Mientras siguen pensando, traten de compararse el día que los saludamos en el aula máxima, que estaba el joven estudiante de doctorado de México, el profe Héctor, estuve yo, que nos saludamos, que hicimos la sesión presencial, y hoy, obvio, con la pandemia de por medio, pero ¿cómo han cambiado la perspectiva de ver la profesión con estos encuentros que hemos tenido hasta hoy? ¿Alguien más que quiera decir algo que no se haya dicho ya de parte de los anteriores compañeros, compañeras? ¿Qué otra cosa ha cambiado que de pronto cambió en uno o dos personas y no necesariamente en todos?
Dale, Paola. Bueno, básicamente cómo venía la odontología siendo un mito anteriormente y cómo el paciente no tenía información acerca de lo que a él se le realizaba. Actualmente yo creo que la preparación como odontólogos es cada vez mayor porque el paciente ya llega como averiguando en las redes sociales qué es lo que tienen que hacerle. Entonces ya no es uno como el que toma la decisión, sino que el paciente ya llega muy informado. Entonces como ese cambio de no haber tenido tanta información antes y ahora tener más de lo normal. Excelente. Y claro, eso juega a favor y en contra, ¿no? A veces uno llega queriendo saber más que el tratante, pero es un buen complemento porque es un, ya lo verán más adelante, un diálogo de saberes entre lo que sabe la persona que atendemos y lo que sé yo. ¿Alguien más que quiera aportar su perspectiva de lo que se lleva, con qué se queda, qué no tenía, qué le aportó? Haber conversado la mayor parte, creo que fue toda en virtualidad, salvo una sesión. Gabriela, dale. Pienso que la odontología tuvo que vivir literalmente una guerra con todo lo que tuvo que pasar, porque antes era tratada como una cosa secundaria en las personas, o sea, era como algo que se podía tratar, que lo podía tratar alguien que supiera, pero no se tenía en cuenta que era algo profesional, que era algo que se debería mirar más a fondo, que no era simplemente, leí algo en el artículo de que las partes pues bucales eran no solamente lo que se veía, sino que tenían más profundidad. Entonces, literalmente tuvo que, o sea, decir como no, eso no es así y las cosas son como yo las voy a decir, son más profundas y pasar desde un plano secundario a uno principal. Gracias, Gabriela, muy lindo. Es decir, nos tuvimos que a codazos dejar de ser los sangradores y los cirujanos barberos y darnos el lugar que hoy debemos ocupar en la sociedad y en la diferenciación profesional. De lo cual, pues, no está dicha la última palabra, seguiremos hablando de eso, pero gracias por recordar entonces ese trasegar y eso que tocó vivir para estar donde estamos. ¿Alguien más quisiera aportar algún comentario adicional en lo vivencial, en cómo han enfrentado la pandemia con el apoyo que intentamos brindarles, así sea una horita y media aquí semanal, si ha funcionado, si ha sido un rato rico, si era agradable planear encontrarse aquí a las 2, si al menos ese día no lavaban la loza, no tenían que hacer el almuerzo, no les fregaban la vida? ¿Qué más se llevan antes de que cerremos esta sesión? O en maneras de leer un texto, en maneras de enfrentarse a una clase, no sé, si en lo didáctico, en lo metodológico. Bienvenida a cualquier observación. Dina Alejandra nos escribe una cosa muy linda en el chat. Si quieren, todos abran el chat. Según tiene problemas con el micrófono y escribe una cosa muy profunda que creo que hoy en particular lo dejamos explícito. Es que hay cosas que pasaron hace muchos años que antes del módulo creíamos que no existían, pero que el módulo nos permitió saber que ya se habían utilizado o ya se había hecho algo como en el pasado, y por qué no ahora que empiecen las cosas a estar menos difíciles, retomar elementos de ese tipo, que en eso insistimos todos los profesores y profesoras del departamento. Hay una cantidad de herramientas que conocemos de décadas atrás que, bien utilizadas desde temprano con ustedes, podemos hacer muchas cosas por la salud oral de las poblaciones. Entonces, sí, Dina, muchas gracias por esa reflexión tan linda, y caer en cuenta de eso, que hay mucha información en las redes,
pero que acceder al conocimiento de verdad de todas maneras va a requerir que no desaparezcamos del todo los maestros. Eso me alegra por mí, porque pues habrá unos felices pensando que son robots los que van a enseñar el día de mañana, pero la conversación, el intercambio, la traducción, todo el debate que se arma cuando conversamos, pues no lo sustituye ni siquiera las lecturas que les enviamos, porque esas están ahí y se puede volver sobre ellas cada vez. Entonces, si alguien quiere comentar algo más para ir cerrando ya nuestro encuentro de hoy. Ha estado muy lindo todo lo que han comentado, las inquietudes. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, siempre les dije estas semanas que la idea, y ojalá lo podamos mantener así, seguro que nosotros, por lo menos del departamento, así será, y es que la idea no es ser intrusivos en sus vidas, sino estar presentes por si nos necesitan, a los que pueden llegar a la hora convenida, qué rico charlar, digamos, perdón, entre comillas, en directo. Insistir en que los que no pueden acudir vean la grabación. Hoy, profe, le cuento que al principio muchos chicos y chicas me comentaron que a pesar de que yo mando el correo, no están recibiendo ni los correos ni las lecturas. Entonces les pedí y se lo comunico a mi profe que le van a escribir, y chicos, por favor, comuníquenle directamente al profe en un correíto que están teniendo problemas en recibir tanto las invitaciones a los vínculos como las lecturas, para que él pueda, como les dije al inicio, ir preparando como el acta de, más adelante, el acta de cierre del curso y poder dar cuenta de quiénes estuvieron, quiénes pudieron, quiénes lo hicieron a distancia, quiénes tuvieron problemas. En fin, comuníquenselo a él, porque si no se lo comunican, pues no podemos saber qué están pasando todos esos problemas que hoy, por ejemplo, se hicieron más evidentes. Que la pandemia es un reto muy grande, pero que nuestra población va a poder con todo. Por supuesto, el diagnóstico puede ser pesimista, pero la propuesta es optimista. Como dice el dicho de esta, salimos, Laura, no, eso sí, no te quepa la menor duda, pero por supuesto sin ser ingenuos, con las protecciones debidas, y no vamos a desaparecer con esta pandemia, pero vamos a tener que pensar de una manera distinta y a comportarnos seguramente de una manera también distinta después de esto. No sé si alguien quiera decir algo más, ya el tiempo empieza a jugar un poquito en nuestra contra. Bien, si no tienen más inquietudes, y antes de darle la palabra al profe para que nos dé el saludito de rigor, quisiera decirles que, dado que vi tantas inquietudes en ustedes sobre los semilleros, y para que el profe sepa, yo les dije que iba a averiguarles quién es el joven o los jóvenes que están ahora elegidos como coordinadores del semillero de la facultad. Le puedo preguntar a la profesora Claudia o a la profesora Paula para mandarles el contacto y de pronto programar, si se puede, una invitacioncita a personas de los semilleros para que les echen el rollo chiquito, cortico, de qué se hace, o lo pensamos para otro espacio más adelante, pero me queda esa responsabilidad. Y si necesita alguien, si quedó muy inquieto en relación con alguno de los temas que pasamos así como por pinceles, no duden en escribir. No se angustien, que sabemos que estas semanas están siendo más duras porque están en entregas, están en todo, pero cuando baje el ritmo, en cualquier momento, pues me pongo a la orden para que me escriban. Queremos saber más de barreras de acceso, queremos saber más de eso de la carga global de la enfermedad, queremos saber más de eso de las revisiones, etcétera. Entonces, he estado muy feliz, muy, muy feliz de estar con ustedes cada semana. Me costó mucho trabajo al principio poder aprender todas estas modalidades de la virtualidad, pero creo que hemos ganado todos en el proceso. Entonces yo les quiero mandar un abrazo enorme a todos y todas, a los tímidos y tímidas que no hablan, pero que sé que en el cerebro ahí está la idea sembradita. Entonces, mi profe, le dejo las palabras de cierre del módulo para despedirme. Gracias, Jolly. Te llamas como mi mami, le decimos Jolly.
Y profe, creo que tenemos problemas otra vez con el micrófono. Porque no lo escuchamos. Mientras vemos si el profe puede resolver lo del micrófono. Conmigo, no, el módulo. No, no crean que el curso se terminó. Se termina el módulo conmigo. El profe ha estado acompañándonos en estas sesiones para un poco ver cómo iba la cosa y para él poder retomar algunas cosas que quedaron ahí entre el tintero y él continuar con la asignatura. No, él termina solo es el módulo. Entonces, es que lo hicimos así para que fuera un paquete completo y pudiéramos tener una mínima secuencia. Sí, profe, ahora sí. Pero fue fugaz. De nuevo no se ven los punticos. No, profe, no, ni siquiera se mueven los punticos cuando abre su micrófono. Mientras el profe trata de abrir su micrófono, les recuerdo, por favor, no sean tímidos ni tímidas, escríbanle al profe, díganle que han tenido problemas, que no les llegan los correos. Listo. No, el profe dice que creyó tener... No se preocupe, profe, que de todas maneras brevemente lo informé de las cositas que quedan, digamos, entre el tintero para que el profe las retome. Entonces, chicos, el profe tiene un problema con el micrófono, se disculpa, pero entonces están convocados para encontrarse con él de hoy en 8. Ya hoy me despido de ustedes. Entonces, de nuevo les digo, fue un placer. Me encantó escuchar a quienes pude escuchar, leer a quienes solo escribieron. Y no se angustien los que no hablaron, porque sé que uno no todo el tiempo está listo, no está de ánimo, peleó esta mañana con la familia, está que no quiere que lo miren, pero vino a clase y por lo menos ahí está. Entonces, traten de hacerle saber a todo el grupo, por el grupo de WhatsApp, que se comuniquen con el profe, que notifiquen que no les están llegando los correos, para que él pueda tener entonces esa carta de navegación, esa bitácora de aquí en adelante. Entonces, vamos a irnos despidiendo para ir suspendiendo la grabación y para enviárselas más tarde. Me da un poco de angustia, es que como no les está llegando a todos, me ayuden los que sí tienen el que les está llegando la clase, la puedan compartir con las personas que hoy, por ejemplo, dijeron que no les llegó ni el enlace ni la lectura. Entonces, ahí en el chat están viendo que el profe nos saluda, ustedes están dando las gracias. Sin estudiantes no hay profesores, es decir, nosotros existimos por ustedes. ¿Qué tal uno aquí en esta pantalla hablando y sin nadie allá con quien conversar? Entonces, qué felicidad que están ya en la universidad. Recuerden lo de no angustiarse por lo de los 6 meses. La vida es muy larga, disfruten, aprovechen, diviértanse, hijo de madre, que están en la mejor época. Ya después mire esta cara como que me ve llena de manchas rojas, yo no sé qué me pasó. Entonces aprovechen, ¿no? Que hacemos un semestre en un año, hijo de madre, no importa. Es que estamos en una época muy irregular. Entonces, que el profe me dice ahí que él los contacta entre semana para poder verificar quiénes tienen problemas. Entonces, un super abrazo y seguramente nos vamos a encontrar pues muchas veces más de aquí en adelante. Entonces, voy a terminar la grabación antes de cerrarla para que eso sea lo que les envíe. Entonces, dejo así con esta imagen de tener la grabación.